Hello everyone, welcome to this video. Continuamos con el tema de comparaciones de viaje para quinto grado. Como les comentaba, entre los datos que escribimos, tenemos que escribir también la fecha. Y para poder escribir la fecha, utilizamos uno de los días de la semana, que serían Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, que serían de lunes a viernes. Y si ustedes trabajan en fin de semana, escribiremos Saturday and Sunday, que sería sábado o domingo. En cuanto al mes, utilizaríamos April. Los días del mes, aquí los tenemos enumerados, tenemos que elegir uno y el orden debe de ser el día de semana más el número más el mes, una coma y después el año. Como en el video anterior, tengo el mismo ejemplo. Monday, 26th, April 2021. Y en relación al tema de la clase anterior, fue la actividad número 1 de abril y teníamos que leer este párrafo que tiene mucho vocabulario respecto a un viaje y relacionarlo con las imágenes que tenemos aquí. Entonces nos vamos a la actividad de esta semana. En la actividad número 2, como ya les mencioné, escribimos todos nuestros datos incluyendo la fecha y las instrucciones nos dicen read the information and number of pictures as they are mentioned. Vamos a leer este texto y de acuerdo a cómo vayan apareciendo estas imágenes, les vamos a ir enumerando. Entonces, iniciamos. Last December, my family and I went to Toronto. El diciembre pasado, mi familia y yo fuimos a Toronto. It's in Canada and it's a big city by Lake Ontario. Está en Canadá y es una gran ciudad en el lago de Ontario. The lake is so big you cannot see the other side. It looks like the ocean. Es un lago muy grande que no puedes ver el otro lado y luce como un océano. And it was so cold, so colder than Mexico. Y era muy frío, más frío que México. It snowed every day. We were there and they were very large pieces of ice on the lake and in the streets. Nevó cada día que estuvimos ahí y habían grandes pedazos de hielo en el lago y en las calles. We really couldn't stay outside for very long. Realmente no pudimos estar afuera por mucho tiempo. But we didn't have to, pero no teníamos por qué. In the city center, you can walk through underground tunnels that are connected to public transport. En la ciudad, en el centro de la ciudad puedes caminar en los túneles subterráneos que están conectados con el transporte público. One thing I really enjoyed about Toronto was the breakfast. Una cosa que me encantó de Toronto fue el desayuno. When you go to a restaurant and order pancakes, they serve it with real maple syrup, which tastes better than I used to. Cuando vas a un restaurante y ordenas pancakes, ellos te sirven con jarabe real de maple, que sabe mucho mejor de lo que yo estoy acostumbrado. I also got to watch a hockey game at the stadium, which was a lot of fun. También observé un partido de hockey en el estadio que fue muy divertido. We got to eat poutine, which is basically French fries, cheese and gravy, and meaty sauce. Comimos poutine, que es básicamente papas fritas, queso y salsa de carne. It's wonderful in the winter. It makes you feel warmer. Es maravilloso en invierno, te hace sentir caliente. We rented a car and went to Niagara Falls. Rentamos un carro y nos fuimos a las cascadas del Niágara. It was beautiful and so much taller and nicer than I imagined. Fue muy bonito y fue mucho más alto y ruidoso de lo que imaginé. We couldn't stay for long because I was freezing. No pudimos permanecer por mucho porque me estaba congelando. But it was a nice drive, pero fue un viaje increíble. Everything was white. Todo era blanco. Even the trees were covered with snow. Incluso los árboles estaban cubiertos de nieve. On the way back to the city,
De regreso a casa o a la ciudad, we stopped the car because we thought there was something standing under some trees next to the road. Nos detuvimos, detuvimos el vehículo porque nos pareció ver algo debajo de un árbol en la carretera o junto a la carretera. It was a giant moose. Era un alce enorme o gigantesco. And oh boy, was it big. Y de hecho era muy grande. It was much taller than any cow or horse I ever seen. Era mucho más grande que cualquier vaca o caballo que haya visto. Entonces vamos a enumerar las imágenes. Y así nos quedarían las imágenes de acuerdo al texto. 3, 5, 1, 4, and 2. Thank you for watching and see you later. Goodbye.